feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Are you feeling the funk? 'Cause we bringing the funk. Universal. Are you feeling the funk? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Estamos observando ya en este arranque, en esta apertura de temporada 2019 de FIA 600 ATN. Las imágenes que ustedes ven corresponden a las series de FIA 600 ATN. Dos series que fueron bastante emotivas, muy luchadas, por cierto, y con mucho trabajo que han hecho los pilotos para desarrollar y llegar en óptimas condiciones a estas dos baterías. Ven la recta principal, cómo van pasando cada una de las máquinas, en donde ya le contamos que Facundo Guarnich ha sido letal. Usted lo puede ver y notar en la recta la diferencia que ha sacado y el trabajo que ha hecho, y obviamente que será uno de los fuertes candidatos al campeonato. Esto pasaba en la primera serie. Facundo Guarnich, el ganador. La segunda era para Javier Stenger, para Javito. El tercer lugar para Ignacio Acuña. Finalmente terminaba cuarto Miguel Gagliardo. Quinto, Gustavo Perrota. Sexto era Daniel Viscucci, que está retornando después de 2 años al automovilismo y a la categoría. Séptimo, Carlitos Guarnich. Octavo, Gastón Haxan. Noveno, Hernán Tesone, puesto 10 en la primera serie de ATN para Pugliese. 11 era Iñaki Hermida. 12, Marcos Tite. Y 13 terminaba Juan Varela. La segunda serie que también fue luchada. Estamos viendo muchas imágenes y muchas luchas de estas baterías. Nicolás Ayestarán ganaba la segunda batería. Segundo, Leandro Carnevale. Tercero, César Roja. Cuarto, Jorge Guarnich. Quinto, Alexi Casadei. Y sexto, Federico Ciarolo. Séptimo, Paulo Fuac. Octavo, Leo Antunes. Completaban Alman 2, Marcos Domenicini y la máquina de Sergio para Pugno, que había tenido un toque, por supuesto, y por eso fue relegado y excluido. Claudio Di Palma, que de esta manera tendrá que largar en la última colocación en la final. Recordamos entonces las series. Facundo Guarnich y Nicolás Ayestarán en esa primera fila estarán largando la final. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en el Roberto Mouras de La Plata, comenzando con, o dándole la apertura, mejor dicho, al campeonato temporada 2019 de FIA 600 ATN. Después les voy a comentar, porque ya se han disputado las series de FIA 600 ATN. Gran victoria de Facundo Guarnich, el auto número 6. Y por eso va a estar largando en la primera fila. En la segunda serie era para Nicolás Ayestarán. Recordamos que Claudio Di Palma estará largando la última colocación. Fue excluido por el toque a Sergio para Pugno en la serie. Vamos a darle a conocer el ordenamiento de partida. Y lo tendrá a Facundo Guarnich, a Nicolás Ayestarán, a Javier Stenger, el auto número 3, usted sabe, el auto amarillo, para que vaya conociéndolos en esta temporada 2019. Y el gran Leandro Carnevale, el auto 5. Ignacio Acuña, siempre con los típicos colores naranja, en la tercera fila. Y César Rojas está arribando, el auto número 29. Más atrás sigue en la cuarta fila Miguelito Gagliardo, Jorge Guarnich. En la quinta está Gustavo Perrota y Alexis Casadei. Mira vos, el gran Alexis Casadei, que va a estar, sí señor. Está Viscucci también, grande Viscucci. El gran Viscucci vuelve, hijo lobo de mar, a las pistas. Y también está Federico Ciarolo. Está ubicándose la Z fila, y van quedando, sí señores, va Guarnich y Pablo Fauce en la séptima fila. Un poquito de colorido a lo que tiene que ver todo este FIA 600 ATN, las primeras filas en la octava, y se me está acabando la tinta. A Jassetti, está Jassetti, sí señores, está Jassetti, que va a estar largando en esa ubicación, en esta final de FIA 600 ATN. También se va acercando y le voy contando, sí señores, decía que Gastón Hassan, ahí está, Gastón Hassan, larga junto
junto a Pablo Fuat. En la octava fila lo va a estar haciendo. Dígalo. Le dije Gastón Fasán, sí señor. Cuando estamos saludando a los amigos que están acercando aquí a la cabina. Abrazo grande, sí señor. Para cada uno de ellos en la novena fila estará Hernán Tesones, grande Hernán. Y a su lado Almandoz, la dupla Almandoz segura en la décima. Larga, Pugliese. Y a su lado Marco Domenicini en la fila 11. Lo está haciendo Iñaki, mirá, Hermida de los Pagos de Ricky. Y a su lado lo están acompañando, lo acompaña el querido Sergio Parapugno. Los protagonistas también está Juancito Varela. Para esta final de 1600 va a tener esta Di Palma, dije. En la última colocación, larga el flaco Di Palma. También estará largando. Mirá cómo mueven los autos. Ya hay vueltas de reconocimiento. Sí, señor. Di Palma va largando. En la última colocación va pasando el auto número 24. Pase, maestro. Pugliese. Vamos, Pugliese. Pasa por la recta principal en este preciso momento. Para esta final de 1600 va a tener con buen parque. Un buen parque, casi 25. En máquina va Di Palma largando el auto número 8. En la última colocación se pasó Sergito Parapugno. El 4 que va arribando con los mismos colores. Y no me falla la memoria para esta temporada 2019. Aquí están, señores. Un poquito más de tinta para la próxima, señor. Allí están los autos. Sí, señor. Le decía Claudito Di Palma. Ya están Sergito Parapugno. Juan Varela que larga la anteúltima fila. A Marquitos Tita. ¿Me hace acordar cuando era chico? Marco Tita que larga en la fila 11. Y Marco Domenicini. Ahí está, Domenicini. Sí, señor. Para esta final de 600 ATN que se viene aquí en el autódromo Roberto Mauras de la Plata. ¿Cuántas vueltas? 14 vueltas serán para esta final, señores. Allí estarán. Largará, sí, se dice, con el nombre de Verónica. El de Verónica, el hijo de Carlito. Allí está Facundo Guarniche. Transitando mientras camina el gran Luciano Moretti. Y el hombre de la revista Punto Uno haciendo un poquito de ejercicio. Ahí va el gran Luciano. Mientras tanto vendrá el auto de seguridad que ya empezó a apagar las luces. Señores. Aquí en el autódromo Roberto Moras de la Plata. Ya dobló también la máquina de Facundo Guarniche. Ya dobló también a Leandro Carnevale. Javier Stenger, el auto número 13. Ya dobló César Roja, el número 29. Ya dobló también Ignacio Acuña. Ya dobló Jorgito Guarniche. Ya dobló mi querido Gagliardo, que larga la cuarta ubicación. Ya dobló, quien larga la quinta, Alexis Casaney. Ya dobló Gustavo Perrota, que larga en la quinta a su lado. En la sexta repaso, Federico Ciarralo, sí señor. Estará alargando Ciarralo y a su lado Vicucci. En la séptima, Paulo Faust. Y también lo hará Carlito Guarniche en la octava, repasando el limpio Leo Antuna. A su lado Gastón Hansen. En la novena lo va a estar haciendo Almandoz Segura. Y a su lado Hernán Tesones, fila 10. En esta final de FIA 600 ATN lo hace Marco Domenicini. Y a su lado lo estará haciendo Pugliese en la 11. Repaso y se viene Sergio Parapugno. Iñaki Hermida en la 12 larga aquí en el Roberto Mauros de la Plata. Sí, señor. Usted lo dijo porque se viene Varela. Se viene Di Palma. Se viene, sí, señor. Di Palma, Parapugno, Varela y Di Palma en las últimas colocaciones. Recta principal, señor. Ahora sí. Se va a venir la final a 14 vueltas. La vamos a vivir. El rojo que ya está quietito. Los autos en movimiento que están. La recta principal, el auto de seguridad que ya dejó la pista. Está en la recta principal. Vamos. Facundo Barrera, rojo. Mira cómo se va metiendo, por la colocación, quiere cambiar. Le van a buscar cambio. ¡Uy! Hay un tole, que no. Facundo Guarniche y tirado. ¡Ay, que va a tener cola! Avanza y Vicucci, viejo lobo. Está la rectita larga, pero hay más puntero que nunca. ¡Qué bárbaro! Más puntero que nunca. Toquen, ya estarán y Hermida. ¡Allí estarán, Hermida! ¡Ay, qué bronca! ¡Ahí viene la bronca! ¡Allí estarán! Fue que se quedó. ¡Allí estarán! Y el golpe de serla en la primera fila. ¡Sí, señor! ¡Allí estarán! Y Hermida agarró la punta de la carrera del auto número 5. Número 6, Facundo Guarniche. Facundo Guarniche es el líder. Que el tole fue con Allí estarán en la curva número 1. Facundo Guarniche, el de Verónica, señores, es el puntero de la carrera. Y señor, más atrás se va. Mira cómo viene Leandro Carrera.
Nevala que está tercero. Acá una diferencia enorme, la mayoría de los autos pasando por la retoma a la derecha. Cuando pasen por la recta lo estoy clasificando. Primera vuelta, señores. Está Guernich, Facundo Guernich, señores, que había largado adelante con la sexta araña. Ahora es el líder de la carrera en la recta principal. Primera vuelta para él, para Facundo Guernich. Pase maestro, va también Stenger, va también Leandro, va también Acuña, va también en la recta roja. Sí señor, pasan la mayoría, va a la recta Gustavo Perrotta, va Viscusi, va Carrito Guarni, va Gastón Hansal, va Rantesone, va la máquina de Iñaki, va Pugliese, va Arquito Tita, va Di Palma, que avanza Di Palma, viejo y peludo nomás, va para Pugno, a la mayoría va Federico Cerrolo, va pasando por la recta principal y la punta, qué linda que está la punta, no tanto, la lucha es por el segundo lugar, porque ahí va Alejandro Carnibali, el auto número 5, el auto blanco que quiere darle pelea al segundo Stenger, el auto amarillo, el 3, el de Javier Stenger, cuando los autos, la mayoría están buscando la parte trabada, ya dobla el puntero, ya dobla Stenger, y lo que un poquito, sigue poquito, Stenger no, el que viene atrás de Stenger, Leandro Carnibali, Acuña que también viene, Rojita que también hace lo suyo, se va sumando Alexis Casaray también en esa pelea, se va a medir Di Palma, mira para Pugno que también quiere remeter, se va metiendo Miguelito Gagliardo, se va metiendo también la máquina, vamos, que se puede, Armando Marcos Domenicini, vamos que se puede, Iñaki Hermida, vamos Marcos Tita, vamos Juan Varela, van a buscar la cabecera, dos vueltas de carrera, qué lindo que está, Facundo Guernich, señores, en la primera colocación con una diferencia enorme, el segundo es Stenger, el tercero, Valeandro Carnibal, el cuarto Acuña, el quinto lugar para Rojita, el sexto pasa por la recta Miguelito Gagliardo, el gallego viejo Alexis Casares, que también va, qué linda lucha se pone, qué linda lucha se van planteando en la mitad del pelotón cuando la cámara comienza a formar la 1, cuando va pasando por la recta principal Hernán Tesores, que también, mira, Hernán se va a la cámara, pero Hernán Tesores en la 1 con el auto violeta hace de la suya, la punta y la cámara se va para adelante, sí señor, se va para adelante porque ahí está Stenger, Leandro Carnibale en esa pelea, Leandro Carnibale, porque ahora Leandro Carnibale no puede alcanzarlo, Stenger se está escapando, a ver qué pasa en ese pelotón, también viene Miguelito Gagliardo, también van a buscar, comienza a doblar la máquina de Stenger, también va Leandro Carnibale, va Acuña, va Rojita, vamos Rojita que se puede, va Alexis Casadei en el pelotón, ¿qué pasará? El que viene avanzando Sergio para Pugno, también los autos, Alexis Casadei, ojo con Alexis Casadei, mira qué lindo se pone, porque ahora empieza a tener presiones en el cuarto lugar para atrás, Leandro Carnibale empieza a tener presiones, una vueltita más, señores, para Facundo Guernich, para el segundo, Stenger para el tercer lugar, que pasa por la recta principal, y quiere achicar Leandro Carnibale para el cuarto Acuña, mira, qué linda pelea, porque ahí va Roja, porque ahí también sobre Roja la carga, quiere ir, la máquina de Miguelito Gagliardo, ya está Di Palma, mira Di Palma ya está a la cola, señores, en el séptimo lugar, auto número 8, había alargado la experiencia de Di Palma cuando van pasando, cuando la cámara ya dejó la 1 para meterse en la rectita larga, Stenger tiene presión, va Alejandro Carnibale, después nos vamos a meter en el pelotón también de la carrera, Ricky, están buscando en la parte más trabada, comienza a doblar Facundo Guernich, ya está doblando, se va a quedar ahí la cámara, en la curva, el retoma a la izquierda para que pase Facundo Guernich, para que empiece a pasar el auto amarillo de Stenger, para que pase también Carnibale, para que pase también Acuña, para que empiece a doblar en este preciso momento, mira qué linda lucha, porque ahí está metidito, el Di Palma, el auto rojo, que ya se viene la carga, pique, Claudito Di Palma, ay, cómo está Di Palma, cómo está Di Palma en esa pelea para destacar, había largado último, recta principal, una vueltita más, señores, somos Velocidad TV, Facundo Guernich, el auto número 6, el de Verónica en otra historia, Stenger segundo, usted lo ve, le quiere cambiar el radio de giro, en la lucha por el segundo lugar, Leandro Carnibale, baja, Leandro Viejo, cuarto Acuña, quinto lugar, mira, sexto, mira el sexto, roja, Gagliardo, Di Palma, 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 Di
Palma, Di Palma, Di Palma. También quieren avanzar. Viene Sergio para Pugno, el auto azul, que va a buscar la curva número 1, el auto número 4. Va llegando también a la curva número 1. Viscusi, Dani Viscusi. En la otra pelea. No me quiero situar ahí. El Juan Varela, mientras tanto la cámara ya se fue. Ya se fue a la parte más trabada. Ya se fue a la parte más trabada porque la lucha es por el segundo lugar. Pero también hay que empezar a enfocar el quinto, la quinta colocación. Porque ahí está Di Palma haciendo estrago, está haciendo destrozo para todos lados. Destrozo. Está volviendo locos a todos, Miguelito Gagliardo. Ahí está, ya empezó a superarlo, mejor dicho. Ya empezó, mirá cómo viene. Cómo viene el gran Di Palma. Gagliardo, Rojita, están todos en esa lucha. A ver qué pasa, Gagliardo. Y se pega, mira cómo están el auto blanco. Sí, señor, mira, Di Palma por dos o por adentro. Ya está Di Palma por afuera. Gagliardo por adentro. Di Palma, Claudio, Di Palma viejo nomás, el de Lomas de Zamora. Se metió y ya está quinto. Di Palma, Facundo Berrich primero, segundo lugar para Stenger, el auto amarillo. Tercer lugar cuando la cámara se va a la curva número 1. Es para la máquina de carne, vale. Cuarto Acuña, quinto vos, Di Palma. Quinto Di Palma. Barroca va a la carga también. Nicolás, allí estarán ahí en esa pelea. Y atrás viene Miguelito Gagliardo y se van sumando, señores. Pasa Sergito para Pugno, que viene en la recta principal buscando la curva número 1 cuando ya se va a buscar la pelea. La pelea está ahí con Di Palma. Allí estarán Roja, Miguelito Gagliardo. Qué lindo trencito, Di Palma va. Va a buscar, quiere todo, va por todo, Di Palma. El León de Loma de Zamora va. Va Claudio Di Palma, señores. En la cuarta más trabada comienzan a buscar los autos. Qué linda carrera, qué lindo arranque de la temporada 2019. ¿Cuántos golpes de escena lo presenta? Viva 600 ATR, somos Velocidad TV con el puntero de la carrera. Está en otra historia Facundo. Guernic segundo, Stenger tercer lugar. Está Carnevale cuarto, Cunha quinto, Di Palma. Y sexto, estas estarán. Y señor, séptimo para mí, Rojas, ya se lo confirmo. Octavo para mí, va el gallego. Va Miguelito por afuera, va Miguelito por afuera. Cuando la cámara ya está tomando la cabecera. Para que mande Facundo Guernic, para que sea segundo Stenger, para que sea tercero Leandro Carnevale, para que el cuarto en la soledad sea Cunha, para que el quinto sea Claudio Di Palma. Lo van a buscar a Claudito, lo van a buscar, allí estarán. Mira la lucha de los hombres de la zona sur. Allí estarán. Le quiere meter el auto, allí estarán. A ver qué pasa. ¡Ay, ay, ay! ¡Viejo Lobo de Mar! En la curva número 1. ¡Qué linda pelea! ¡Qué linda pelea! Porque allí están, señores. Allí estarán Di Palma, el rojo, el 8. Y está el otro, Violeta. Con algunos colores verdes y blancos. Los dos de Lomas de Zamora, si no me equivoco. En la parte más trabada, señores. ¿No sabes qué? Ya le confirmo. Porque está roja, pero no lo veo. A Gagliardo, ya lo confirmo. Si están en esa lucha. Mientras tanto, la cámara se empieza a meter en la parte más trabada con los protagonistas. En la retoma que empieza a hacerlo en otra historia. Qué fácil la está haciendo Gorrich. El segundo para Stenger y otro pelotón. Cuando en el retome la cámara se queda inmóvil y quietita para Cunha. Para Di Palma, para quien viera, ya estarán. Y cuando los autos comienzan a buscar, Rojita va. El autobanco de Rojita se mete también. Vamos a ver qué pasa. Sí, se roja. Cuando la cámara se quiere meter en el retome, en la recta principal, en la cabecera. Y auto de seguridad. Ay, 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 ay. Ahora sí se va a poner lindo. Hay pescar, señores, que este no lo crea. Había sacado de diferencia, pero así, así de grandota como se lo dice la cámara. Facundo Guernic manda. Segundo Stenger. Tres Javito. Tercer lugar Leandro Carnevale. Cuarta Cunha. El quinto lugar, pase maestro, Claudio Di Palma. El sexto, allí estarán. Séptimo pasa por la recta principal el auto número 20, que lo está haciendo, sí señor, que ha hecho una buena carrera. Ha hecho una buena, Miguelito, ahí está Miguelito. Miguelito y Roja, sí señor. Los primeros lugares de FIA 600 ATR. Algo pasa con el auto de Sergio. Para Pugno me da la sensación cuando pasan por la recta principal. En este preciso momento y la cámara lo va tomando. La máquina, sí señor, del amigo Viscusi. Va pasando también el auto número 12 del amigo, otro amigazo. Que está entrando allí, Tita.
también se van metiendo, señores, en esta final de ATN. Sí, señor, abrazo para Marquitos Tita. También pasa y la cámara se queda chiquitita para que cada uno de ellos empiecen a enfocar el auto número 24 de Pugliese. Pasa por la recta principal el auto número 34 en este preciso momento de Marquitos Domenichini. Cuando Jan está en auto de seguridad y pescar, señores, hay pescar aquí en el autódromo Roberto Mauras de La Plata. Victoria hasta ahora de Facundo Guernici. Ahora sí, va a salir el auto de seguridad. Ahora va a haber relanzamiento y la verde comienza a asomar, señores. Para esta final de Fiesta 600 Atenas, acelera. Facundo. Guernici quiere sacar la diferencia. Stenger que quiere meter, arremeterse encima de Guernici. Atrás viene, mira, Leandro Carnaval, atrás viene Acuña. Atrás viene el gran Di Palma. Allí estarán, también Barrojita. Se va metiendo, mira el gallego. Pobre Calínica, sale y va. El gallego, Miguelito Galeano. Dijo Lobo de Mar, ahí va Miguelito, le va a arrebatar esa posición. Miguel Gallardo en la 1, usted lo vio y la cámara lo tomó. El gran Miguelito, sí señor, tremenda maniobra para meterse en el pelotón de adelante. En ese pelotón lo superó, para mí, a Alexis Casadei, ya lo confirmo. Miguelito Gallardo, el auto número 20, ya está la cámara en el pelotón de adelante porque Facundo vuelve a sacar la diferencia. El auto amarillo de Stenger que se quiere desprender para ir a buscarle los autos. Comienzan a asomar en el retoma a la izquierda. Ya lo hace el puntero. Ya lo hace Stinger. Ya lo hace también la máquina de quien marcha Leandro Carnaval. Acuña pegadito. Mirá, Dios Di Palma, cómo lo tiene. Ah, allí estarán. Le van a meter allí también. Se va a meter Rojita. También se quiere meter ahora la máquina de Miguelito Cagliardo. También va Alexis Casadei. Vamos a ver qué pasa, señores. Hay otro pelotón interesante en el medio de esta competencia. Mientras tanto, en el toma entrando a la recta principal, manda uno solo. Guernici empieza a hacer 3, 4, 5 autos de diferencia una vez más. Segundo Stenger, tercera va. Y la máquina Leandro Carrevale, mira. Allí estarán Acuña y Palma en esa pelea. Va. Y Palma que le cambia el radio de giro. A ver qué hace, sí señor. Ay. Y pasó. Ay, Acuña, un gol de tole. Fuera. Termina el final, se para por Acuña. Qué lástima para Ignacio Acuña, el auto naranja que intentará salir. Sí, claro que va a salir. Ay, claro que ahí venían autos en velocidad. Salió rápido Acuña. El auto naranja cuando también pasa por allí. Viscusi que viene metiendo. Vamos, Daniel. El gran Daniel Viscusi, el hombre de La Plata. Está transitando la parte más traba del auto azul. Mientras tanto la punta lo tiene a Facundo Guernici. A Stenger segundo y a Leandro Carnevale que tiene presión ahora. De allí estarán. Atrás viene Di Palma. Atrás de Di Palma viene Rojas. Atrás, mira qué lindo. Mira Miguelito. Miguel Gallardo. Está intratable el gallego. El viejo nomás. Ahí sigue la cámara. Miguel no puede. Por ahora le van a perder la posición, pero no le alcanza a Miguel Gallardo. Ahora sí. Miguel. Es el octavo de la carrera. Sí, señor. Recta principal. Para que mande Facundo Guernici. Ahí se queda la cámara para ir con Stenger, que está segundo para clasificar. Mira cómo van aplaudiéndose en el tercer lugar. Allí estarán. Carnaval, atrás viene Di Palma. Atrás viene Roja. Atrás viene Miguelito Gallardo. Atrás de Miguelito Gustavo Perrotta. Se han dado con Perrotta Gallardo. Impresionante, pero Gallardo le mete el auto por adentro en la parte interna con el radio de giro justo en la 1. Miguelito el gallego va. Y cuando la cámara comienza a pasar la mayoría de los autos, va Hansen también en la recta, en la parte de la curva 1. Mientras tanto, la cámara se va metiendo en el pelotón. Mirá qué linda lucha, porque está Acuña por allí metido en ese pelotón, el auto naranja que la cámara la tomaba recién. Mientras tanto, la punta de la carrera para Guernici, para Facundo Guernici, está haciendo de la suya para que Stenger sea segundo. Qué lindo pelotón el tercero, porque allí aguanta como puede. Ay, vamos a ver qué pasa. Y sí, porque está Leandro Carnaval, porque Di Palma le apretó los dientes. Allí estará y lo va a superar. Ay. Di Palma, allí estará. Y atrás viene Roja. Y atrás de Roja viene Miguelito Gallardo. ¿Qué pasa? En la contrarrita, Alexis Casadei, que se quiera, ya le confirmo, sí señor. En el retome a la derecha comienza a hacerle el puntero. Una vueltita más sin respiro. ATN, como
arranca la temporada 2019. Facundo Guarriche, el dueño del primer capítulo hasta ahora. Segundo Stencher, tercero. Mira como en toda la tarde. Como en toda la tarde, porque de afuera va por adentro Di Palma. Y no le dan respiro a Leandro Carnevale. Vaya, estarán por afuera Di Palma por adentro. La curva 1, a ver qué pasa en esa historia. A ver qué pasa en esta historia. Va Rojita, va Galeardo, va Perrota sobre Galeardo. Atrás viene, como puede. Intentando también, qué linda lucha. Qué linda Jorgito Guarriche, también el auto número 9 que está dejando la 1. Mientras tanto la cámara se mete ahí Di Palma, allí estarán, que no lo deja pasar a Di Palma. A ver qué pasa, atrás Leandro Carnevale, saca una pequeña luz de ventaja y vuelve a acelerar para meter, algo le pasó a Stencher, me parece el auto amarillo, porque se están acercando, no vienen tirando a puro ritmo y por eso lo están acercando, vos sabés que se están acercando a Stencher en la lucha por el segundo lugar. Mientras tanto Facundo Guarriche manda y está doblando y también lo hace el auto amarillo de Stencher. Se pasó de largo Leandro Carnevale y Di Palma. Experiencia y Di Palma, tercero. ¿Qué pasó ahí? Tercero Roja, cuarto Gallardo, quinto, sexto Perrota, séptimo lugar para Jorgito Guarriche. Ahora cambió el escenario, volvió a la pista, ya estarán una, otra vez, le tocó al Nico, ya estarán la curva, el retoma a la derecha, señores, somos Velocidad TV, le estamos contando con tanta adrenalina esta carrera, donde Facundo Guarriche pasa por la recta, donde Stencher Javito es el segundo, el tercero ahora es Di Palma, el cuarto lugar, mira, cambió el radio de giro. ¿Y qué pasó? Cambió el radio de giro, ¿qué hizo? ¡Ay! Va Gagliardo, va Perrota, ¿cómo se pone esto, señor, en esa lucha? A ver qué pasa en esa lucha, porque va Gagliardo en la curva 1, Perrota que quiere ir a la carga sobre Gagliardo, a ver qué pasa en esa historia. Gagliardo está intratable Gagliardo, señores, porque quieren superar, a ver qué pasa en esa superación, porque va Gagliardo y Perrota a la carga para meterse en el pelotón de adelante. Mientras tanto, en otra historia, Gagliardo y Perrota y Gagliardo va a superar a una máquina, va, Gagliardo quiere ser, mire, meterse así en el pelotón de la cuarta colocación, vamos a ver si lo dejan. Facundo Guarriche es el primero, Stencher comienza a doblar y ahora Di Palma va sobre Stencher, sobre Javito, qué apellido, adelante de Atenas, históricos de la categoría, comienzan a doblar porque está Perrota también en esa historia, está Rojita, me parece, sí señor. Atrás viene Jorgito Guarriche en la contra recta, van a meterse, señores, la mayoría va Sergio para Pugno, también va también Acuña en la parte del retome, mientras en la cabecera manda Facundo y aprovecho para ir clasificando esta carrera. ¡Qué carrera, carrerón! Le fío a 600 baterías que lo tiene Guarniche. A Facundo Guarniche lo tiene Stencher segundo. Y lo tiene tercero Di Palma. Mira, va Di Palma. Último largo Di Palma. Cuarto lugar en la recta principal. Ya lo tiene. Mira cómo lo tiene. Mira cómo lo tiene. Va Rojita, va Miguelito Gagliardo y Jorge Guarniche. Ahí está la lucha, Miguelito Gagliardo falla, me parece. Algo pasa en el auto de Alexis Casadei. Recta principal va para Pugno, el auto azul. Vacuña también va en la recta principal asomando. El auto número 12 de Carrito Guarniche. Mientras tanto, la cámara ya se metió en la lucha ante Miguelito Gagliardo. El Miguelito Gagliardo no. Se va para allá, para la otra parte más trabada. ¿Dónde está la soledad de Facundo Guarniche, señores? Somos Velocidad TV. Le estamos contando el final de la carrera. Desfía 600 ATN para Facundo. Será para Facundo Guarniche. Será para Verónica. Para su pueblo, para su ciudad. Es para Verónica en el retome. Brazo grande para Miguelito Pérez de ese lugar. En la contrarrecta para Stencher. También en la contrarrecta es para quien marcha tercero Di Palma. Carrerón Di Palma. El cuarto lugar. Mira cómo lo lleva la Roja. Roja. Mientras tanto la cámara ya está en la recta, el retome para la recta principal. Pero yo le voy a contar lo que está pasando también en instante en la sexta colocación. La recta principal es para Facundo. Para Facundo Guarniche. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó, señores! La bandera en cuadros que nos encontró sobre el final. Ganó, que nos dejamos llevar. ¡Victoria, señores, de Facundo Guarniche! ¿En qué momento la sacó la última? Segundo Stencher, tercero Di Palma. El cuarto lugar termina la carrera de Atene. Nos íbamos a relatar dos carreras más. El quinto, mira cómo termina. Roja, Jorgito Guarniche. Va terminando también Miguelito Gagliardo, Alexis Casadei, Acuña. El final será así, vamos con tanta adrenalina. La verdad que ha sido un carrerón. Quedaba para 2, 3, 5, 10 vueltas más. En la lucha del pelotón ha ganado bien. Casi no nos dimos cuenta. Facundo Guarniche, la victoria, señores. En la primera del año de FIA 600 ATN. Thank you.
Facundo Bernich, felicitaciones, primera victoria del año. Bueno, muchas gracias, la verdad salió muy linda. Déjame agradecer a Martín que me dio un cañón todo el fin de semana, a los sponsors de Verónica y bueno, a toda la gente que me sigue y a toda mi familia. El auto anduvo bien, contundente, el motor ha sido contundente en lo derecho, en lo trabado. Sí, anduvo en todas partes bien, en la 1, en la olla, un cañón. La verdad eso no me puedo quejar porque la verdad el chasis y el motor es un rayo. Así que nada, déjame agradecer a Martín que labura día y noche en el taller. Y nada, a todos los sponsors, como te digo, y a la gente de Verónica que me acompaña. ¿Se sueña con el campeonato este año? Sí, a eso apuntamos. Ganamos la primera, ahora vamos a tratar de sumar y llegar con chance a la última fecha. Felicitaciones, Facundo. Muchas gracias, déjame agradecer, como te digo, a los sponsors y a toda la gente. Facundo Cornich, el ganador de Fiat 600 ATN. Javier Stenger, terminando segundo en la final de Fiat 600 ATN. Carrerón, felicitaciones. No, muchas gracias. Sí, la verdad, no he esperado porque mucho no laburamos en el auto y bueno, vinimos, no íbamos a venir. Me empezaron a hinchar para venir y bueno, vinimos y la verdad, muy contento. Luchando adelante con Facundo Bernich, con Di Palma. Sí, cuando vi que venía el gordo dije, acá se me complica, pero bueno, yo sabía que tenía un problema en la caja y dije, voy a esperar el momento que se dé, le erre, y bueno, y Facu tiene un auto increíble que no puede ni agarrar, que viene clasificando todas las vueltas para ver si lo puede agarrar y no. ¿Hay que seguir trabajando en qué? Hay que laburar un poco en el chasis, un poco más en el motor, que el motor no vaya, bueno, está gastado, pero bueno, vamos, hay que laburar para empezar. Gracias, Javier. No, gracias, déjame agradecer a toda la gente que me sigue, a mi novia, a mi viejo, al enano Miguel, y bueno, a Dani que me da una mano, a Tonino, a todos, mis primos que siempre me siguen, a toda la familia Stenger. Javier Stenger, segundo en la final de ATN. Claudio Di Palma, bueno, tercer lugar en la final que te tuvo en lo último del pelotón y una gran remontada, felicitaciones. Sí, la verdad que sí, muy contento, más que por mí, por el equipo mío, por Nico, por Henry, por mi hermano. Hicieron un trabajo tremendo en el auto y 4 meses trabajando en el auto. No pudimos venir a probar por un tema económico y lo pusimos recién ayer en la pista, casi prácticamente un auto nuevo, y que nos dé este resultado nos vamos más que contentos. Digo, ahora con más ánimo que nunca para la próxima. Sí, la verdad que sí, estamos bien, tenemos un auto barro, lástima, tuve un par de problemas en la serie que fueron que me retrasó, que por un recargo tuve que largar último, pero el auto se ve que está y vamos a seguir trabajando para llegar a ganar, que es lo que a nosotros nos gusta. Gracias, Claudio, felicitaciones. Gracias, Che, un saludo para todos y como te dije a todo mi equipo, al Tanito, a Eduardo, a Oscar, la verdad que un trabajo bárbaro hicieron y estuve muy contento. Claudio Di Palma, tercero en la final de Fiat 600 ATN. Ignacio Acuña, octavo en la final de Fiat 600 ATN, luchando al comienzo, después se había complicado un poquito, pero se redondeó. Felicitaciones. Sí, gracias. Sí, la verdad que sí, hicimos una muy buena carrera, un buen fin de semana. Tuvimos una muy buena clasificación, terminando tercero en la clasifica, tercero en la serie y bueno, en la final íbamos cuarto, cómodo, tranquilo, hasta que hubo un pequeño toquecito, creo que se fue sin importancia de Di Palma, pero creo que lo pudimos superar, quedé renegado, un poquito atrás y bueno, pudimos remontar y terminamos octavo. Por suerte, gracias a Dios, pudimos redondear el fin de semana. Felicitaciones, Ignacio. Gracias, déjame agradecer a mi hijo, que bueno, es un tipazo que está siempre todo momento al lado mío, a Tito, un amigo que también me acompaña en todas las carreras, a la gente amiga que viene de todo el barrio, Raulito, Leo y Jor, el que me hace la caja de velocidad, un cañón, así que bueno, un agradecimiento a todos ellos. Ignacio Acuña, octavo en la final de Fiat 600 ATN. Daniel Vicuzzi, bueno, después de 2 años volviendo a uno de tus amores como Fiat 600 ATN. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a vos, teleaudiencia. Bien, la verdad que recontento, terminando 12, inicial de la primera fecha de este año, con unas cuantas falencias que tuvimos ayer en las tandas libres y después en la clasifica, pero nada, contento después de 2 años subir a este tipo de auto que hace 20 años que ya estoy en ATN, con 30 kilos de más, así que estoy muy contento. ¿Te cansaste? Me cansé un poco, sí, me cansé, por 14 vueltas de final, la serie la soporté bastante bien, largué en el octavo puesto, pudimos estar hasta el quinto puesto, bien, después un casadito hasta la sexta vuelta y después la final me cansé un poquito. Pero bien. ¿Sigue todo el año? Sí, vamos a ver cómo vamos económicamente. La idea es seguir porque justo no hemos anotado como binomio con Juli. Y nada, la idea es seguir, sí. Económicamente, si da todo bien, seguimos toda la fecha. Bueno, gracias Daniel. Felicitaciones por este retorno. No, gracias a ustedes, gracias a la gente mía que tengo como familia.
a los auspiciantes que tengo alrededor mío, y a todos los que me dan la mano. Gracias a todos. Daniel Viscusi, protagonista de Fiesta 100 de ATN. Leandro Carnevale, bueno, peleando adelante y después sobre el final un toque te retrasó, pero igualmente se hace un balance bueno para arrancar la temporada. Felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, un buen balance de la carrera, o sea, hicimos una muy buena serie terminando en segundo. Y bueno, veníamos tercero casi toda la carrera y después faltando dos vueltas después del relanzamiento tuvimos un toquecito de carrera con Nico. Así que, bueno, perdimos todos los puntos. Le digo, uno en cuanto al rendimiento se va conforme, más allá de que no se puede llevar los puntos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hicimos varios cambios en la parte de los frenos traseros y todo. Y bueno, estamos un poco, también lo tomamos como no pudimos venir a probar. Nos estamos adaptando al freno nuevo y todo. Y tuvimos un par de inconvenientes, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son las carreras así. Bueno, a esperar la próxima hora. Dale, muchísimas gracias. Dejamos saludar a todos los sponsors. Y bueno, a la familia, a todo el equipo que está laburando muchísimo desde diciembre. Así que un saludo para todos. Gracias, Leandro. Gracias. Leandro Carnevale.